Muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Fórmula 1 Virtual, bienvenidos donde las carreras no se ven, se viven, donde siempre pasan cositas, como en el Bernabéu, y donde los equipos y los pilotos no tienen ritmo, tienen mucho flow. Bienvenidos chicos a la segunda ronda de, en esta ocasión, de la División de Plata Circuito, espectacular circuito que evidentemente no puede faltar en ningún calendario, como es este circuito de Spa-Francorchamps. Circuito que bien todo el mundo conoce, con más de 7 kilómetros de longitud, más de, bueno, más no, 20 curvas del circuito, con largas rectas. Lo analizaremos poquito a poco. La vuelta récord de la última Virtual Team que estuvo aquí, creo que bueno, quitando ayer que la batieron Radionix y Marcos, la tenía el señor Pink, y bueno, la última victoria la tenía Radionix, y que volvió ayer ganar Radionix el Gran Premio de Bélgica, la Virtual Team 4 y en la 6. Buenas noches a todos chicos, ¿cómo estáis? Vamos al lío, sabemos lo que está ahora mismo. Nosotros estábamos también aquí, de hecho tenemos a Goru ahí pendiente para que nos diga cómo va el partido, esa prórroga que hemos llegado ahí, los madridistas como yo, ¿no? Evidentemente, pero bueno, vamos a ir saludando, vamos a ir, que queda poca clasificación, los pilotos estaban todos impacientes, claro, muchos serán también madridistas, evidentemente, y está el partido, como siempre, la magia del Bernabéu. Goru, muy buenas noches, Rey. Nos mantienes informado, ¿no? Sí, sí. Vale. Ah, va a ser bueno, vale. Y quien, si no, un hombre con mucha fe, ¿eh? Más que un madridista como yo. Estábamos preparando el directo cuando iba aprendiendo Madrid 0-1 y yo estaba muy pesimista, Goru también, y el tío ha dicho que no, que estáis muy confundidos, y en efecto, estaba muy confundido. Duque, muy buenas noches, Rey. Muy buenas noches, Coco. Parece mentira, ¿vale?
Parece mentira que no conozcas al Real Madrid, y eso que es culé, pero cómo se las gasta el equipo madrileño, así que yo jamás, jamás de los jamases doy por muerto al Real Madrid, a menos que lo remates de verdad, en este caso, lo que no ha hecho el City y lo ha pagado caro. Buenas noches también a ti, Goru, buenas noches a todos los espectadores, y nada, pues iniciamos la noche calentita con Champions, que todavía se está jugando ahí la prórroga, y bueno, veremos a ver cuándo, si llegan a los penaltis, si el Madrid acaba terminando el partido, si el City consigue la remontada, la épica, o sea, remontar lo que ya remontó el Madrid, pero eso no lo viviremos aquí, nos lo irá contando Goru a cada minuto que pase. Bueno, pues estamos en esta división de plata, un circuito que ya estuvimos ayer en la división de oro, que evidentemente no defrauda nunca. Se vienen muchos carrerones siempre en este espectacular circuito como es Spa-Francorchamps. Y bueno, división de plata, Duque, después del primer gran premio que tuvimos la semana pasada, ¿cómo llegamos a esta división de plata? Y ojo a la clicaneta que viene con muchas fuerzas, Duque. Vaya si viene con muchas fuerzas, porque la clicaneta al frente encabeza la clasificación después de haber ganado el Gran Premio de España con bastante holgura. 67 puntos para el equipo argentino, 48 para FCC, 23 para VR7, RL, cuidado, 19 puntos, no tuvo la mejor de las carreras en España, así que le toca remontar. Y en quinta plaza, HRT con 7 puntos. Bueno, pues después de esa primera jornada, que bien llega la clicaneta, todos ahí pendientes de ello, se van animando muchos más locos del volante. Y le damos las buenas noches a todos los que estáis saludando ahí. Gracias por estar ahí, chicos, por lo menos viendo un ojo en un lado y otro ojo en el otro. A Kevar. Hello, my friend. Welcome. Y bueno, pues Kevar es el único que nos ha saludado de momento, que yo creo, en el chat. Así es que nada, ahí está. No le gusta el fútbol, seguramente. Bueno, yo me he quedado un poquito afónico gritando los dos goles. Goru y Duque son testigos, lo siento. Y bueno, vamos a ver, porque queda poca clasificación y tenemos a... Señoras y señores, ha vuelto Duque. Ha vuelto mi queridísimo Super Saiyan, que tanto nos hacía falta en España, tanto lo echamos de menos en España. Y bueno, aquí lo tenemos. RL ya se guardó su mejor carrera en España, no tuvieron su mejor carrera, así que necesitan remontar, por lo tanto se han encomendado a los servicios de su piloto estrella. Como es, pues 1:42.3 es el tiempo marcado donde ha parado el crono el piloto de IRL. Pues mira, a 12 milésimas está a debatir el récord de Pink de la Virtual Team 4.0 y meterse en ese club selecto al que solo han accedido Radionics y Marcos ayer. Ojo, que ayer batieron dos pilotos el récord de Pink, uno de los pilotos más rápidos en el tiempo contrarreloj del mundo. Y uno es Marcos, que no es habitual. No. Obviamente le ojo Marcos, de su potencial. Radionics estaba claro que ya lo conocemos, pero Marcos, una perla, diamante en bruto que tiene TFS y ya lo puede cuidar muy bien, porque va increíblemente rápido. Bueno, pues preparándose los pilotos, ya la última bala, 1:15 y tenemos a Saya, que viene por la parada del autobús. Baylis también acaba de pasar por ahí, pero Saya se mete en box. Ferran, ¿lo tenemos ya en vuelta? No, todavía no. Agustín, No, aún no. Todavía tampoco Agustín. Está ahí calentando los neumáticos, llegando ya a la última curva y ahora sí que va a iniciar la vuelta. Bailey, sí, allá va subiendo Hus, esa curva trepidante, mágica, mítica, de este espectacular circuito, afrontando una de las rectas largas, donde es una de las zonas de frenada, Duque. De frenada y de adelantamiento, mejor dicho. Sí, sin duda, un punto a tener muy en cuenta, el mejor punto de adelantamiento de todo el circuito. Y sobre todo, cuidado también ahí en la salida, porque
la melee que se forma en la primera curva, pero claro, luego viene una zona donde se va con el pie a tabla hasta la frenada de Telescopes, que es esa curva que hemos visto al final del primer sector. Y ahí se van a ver también bastantes adelantamientos, Bueno, pues ahí tenemos a Bailey en el segundo sector, la zona más revirada del circuito de esta montaña rusa, como es Spa. Y vamos a ver lo que tenemos a Quizzer, que ya no marca mejor tiempo, pero cuidado, récord absoluto del segundo Ferran. Sector. Récord viene volando del segundo sector. Cuidado, Pérez. En el sector más revirado, mejor tiene un poquito más viene, de ala. Viene ahora mismo Agustín, para colocarse segundo, Para, Ferran, ocupar, ¿eh? Para firmar una primera línea completamente amarilla, completamente DRL. A ver si concreta última la curva. Vuelta. Aceleración abriendo DRS, ese piloto de Rally Sport marca la pole, no. Segundo. Se coloca segundo. Bailey por detrás de Saya. Pero cuidado que Ferran tiene que decir aún Ferran y viene para y la pole. Agustín viene mejorando y Ferran viene también. Vamos a ver Ferran que viene Ferran para viene la pole. Para la pole. Ferran, se mantiene Ferran la distancia. Viene para la pole. Cuidado. Para el autobús para el piloto. La cesión flamante para CLK. Que viene el piloto español. Vamos a ver qué puede marcar pole. Sí. De momento 42-2. 42-2 para tercer piloto que destroza el récord. El crono. ¿Tú qué? Y vamos a ver a Gus. Vamos a ver a Gus. Se cuela un poco en la última y penúltima curva. No. Viene, se ha ya no viene colado bien, no viene bastante. Bien. No viene a Gus. No viene a Gus. No, el tercer sector ha tenido que sufrir algo. Señoras y señores, bueno, viene Tony que sí coloca octavo, el piloto de VR7. Ahí tenemos a Tony. Y vamos a ver que está Juan. Viene Juan, última parte del circuito, el piloto de España Racing Team, para colocarse 43-44 de octavo. Y ahí tienen, señoras y señores, el hombre de la pole, 1.42.255 de Lacoste Ferran. ¿Cómo está el nivel? ¿Cómo está el nivel? Que Pink sin duda es uno de los mejores clasificadores hispanohablantes de la comunidad. ¿Cómo está el patio y el nivel? Que ya hay hasta tres pilotos que le han batido el récord. ¡De locos! ¡De locos! Ha merecido la pena hacer. Y Saya, bueno, Super Saya, se ha quedado parte de la prórroga. A 12 milésimas también de batirle. 97 milésimas Saya de Ferran. Espectacular el vueltón. El piloto del club de la Clicaneta. Segundo Saya. Tercero Bailey. RL ha colocado a dos pilotos. Ha vuelto RL. Ojo, Duque. Que ha vuelto el piloto. El equipo de eSport. Sí, pero lo bueno tiene que venir ahora, ¿eh? Blendy porque quinto, en Blendy España quinto. También habían copado las primeras posiciones bastante bien. Pero luego en carrera se desinflaron. Ahora el primero VR7 en octavo. El primero VR7 en octavo. Chris, el primero HRT. Blendy, quinto. Muy bien situado el piloto de Casari Cors. Y esto va a comenzar en nada, chicos. Bueno, ¿cómo va el Madrid, chicos? ¿Cómo va el Madrid? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué minuto? ¿Cómo va la cosa? A ver, así. Rápido, así. Una ojeada rápida. Vale, 115. Vamos, chicos, vamos. Dos goles necesitan. Respira. No pienses eso, concéntrate en lo que viene ahora, que es la carrera. Otro loco del volante, es una familia. Buenas noches. 1837 ya, Cuidado. Fórmula 1, fan 88. Vamos subiendo el numerito. Bueno, pues en 22 segundos va a empezar la segunda batalla de la división de plata. ¿Quién se llevará la victoria? Lo sabremos a continuación. ¿Quién se ha llevado la pole? El señor Ferran. ¿Se llevó también la pole la semana pasada, Duque? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí. Porque España encima era uno de sus circuitos fetiches, así que cuidado. Ferran. Y ganó, ¿no? Bueno, pues, sí. Señoras y señores, el espectáculo de la división de plata está empezando en 3, 2, 1... Y arranca el Gran Premio de Bélgica. Buena salida, buenos metros de Ferran. Vamos a ver Saya, Bailey's. La estrategia del equipo de ellos. Chay atacando por fuera. Qué buen Agustín. Intentando mostrándose el pibe. Ahí rueda con Bailey's. Y Saya se coloca segundo. Manteniendo la posición. Buena salida. Vamos a ver la primera subida de Ojos. Cuidado ahí el rebufo. Que tiene la misma Agustín. Cuidado que puede perder el control después de poder tener su viraje en esa zona. Rapidísimo, accidente de Dioniso. Super Saiyan va a atacar a Ferran por fuera. La frenada del Scope, se tocan Ferran fuera. Ferran tropeado. Ferran fuera.
se ha tocado con Saya, con Super Saya. Y Agustín ha perdido la posición Saya, con Bale, con Blendy. Ferran Saya y Ferran fuera. Puede seguir en pista. Queda mucha carrera, sí, es un circuito muy largo, Duque. Y pueden pasar muchas cositas. Muchas cositas. Pero Cerec ha perdido ya dos de sus pilotos. Están en las últimas posiciones. Ferran está ahí justo de... Bueno, delante tiene a Dionisio, que casi se lo come. Tiene a Misha, que también tiene daños, parece, en el alerón. Los adelanta con facilidad. Y nada, mala suerte también para el piloto de CLK, que había salido muy bien, había defendido bastante bien. Pero claro, Saya ha tirado la frenada por fuera y se ha tocado ahí. No ha habido espacio suficiente. Los primeros metros, vemos a URSM muy bien situado con 13 pilotos, séptimo, octavo y noveno. Tenemos a CLK con Agustín, con Wizard, colocados cuartos y quintos. El primer HR de Chris. Y el primer, bueno, Blendy, ¿dónde está situado Blendy? Blendy tercero, tercero Blendy, cuidado. Blendy tercero, sí, cerca, sí. Muy cerca de los dos primeros, ¿eh? Vemos ahí a los VR7 ahí bien colocado y vamos a ver la cabeza de carrera. Porque tenemos a Blendy, piloto de Casari Corse, que se ha marcado una gran salida. Ponemos la información de vuelta, no, pero ponemos todo esto. Neumáticos, uy, vemos pero ahí como los que levantar, SCC en general, buenísima salida, ¿eh? Porque Majestic, 5 puestos ganados, 7 para Samurai. El rico Dioniso, que ha perdido puestos. Allá va Blendy, se muestra, se cierra un poquito Bailey, se va a hacer ahí un poquito ancho para que su compañero Saya se pueda ir, pero también le puede proporcionar Duque en la siguiente vuelta a ese ansiado DRS, que en este circuito, amigo mío, se nota muchísimo. Sin duda, sin duda. La zona de DRS es larga. Encima tienes otra de preparación que está en la recta principal, en la recta de meta, para luego salir con... Bueno, acercarte y luego salir con toda la velocidad posible. Tony, problemas. Y pues haya 3 segundos ya, ¿eh? No llevamos ni 2 vueltas y se ha comido 3 segundos. 3 segundos para Saya. Cuidado, Que se le complica la carrera con esto. Cuidado, que queda muchísimo todavía. Quedan 20 giros en un circuito de 7 kilómetros. En el cual pueden pasar muchas cositas. De momento, Duque, el tiempo, buena temperatura de asfalto, buena temperatura de ambiente. Y de momento, el grupo no se estira. No vaya a llover a priori, así que... Vamos a ver también la estrategia. Cuidado a Anakin, que ya en España mostró ser muy competitivo con ese primer stint de neumático medio contra todos los blandos. Y luego al final... la conexión pues impidió, ¿no?, que hiciese la épica de ganar la carrera, porque estaba para, bueno, para ganar no, pero para quedar segundo perfectamente. Y al final pues la conexión y el bug que le metió ahí 20 segundos de la nada, pues al final le privaron de un más que posible podio y merecido podio. Ahí viene Ferran arriesgando, es lo que le queda al piloto de Clica y es por rezar que pueda salir algún... Cuidado, Chris, a por Wizard. Ojo, el HR, dando el do de pecho también, Cuidado, que aquí el nivel está alto. Y Cosmic, cuidado, Snake, que quiere aprovecharse, toca con Majestic, cuidado. Y se pone por delante, aprovechando ahí también el error de Majestic. Cuidado, que se la quiere devolver. Uy, cuidado, Majestic casi se lanzaba en la Majestic curva. Madre mía, Majestic. Cuidado, que puede tener la sangre un poquito calentita. Y hasta la punta de llevarse ahí a Snake, Duque. Uy, uy, uy. Qué susto me he llevado. Son momentos críticos para un piloto, ¿eh? Muchas veces dices, y te calientas un poco. Es que y... a veces como que ves el hueco en tu cabeza, pero luego te arrepientes en el último instante. Y claro, por suerte ha podido evitarlo, pero a veces puede ser tarde. Por eso tienes el demonio y el angelito, ¿no? Derecha e izquierda, a ver quién le hace caso de los dos. Sí, sí. Y cuidado, sanción también para Wizard, ¿eh? Uy, uy, uy. Y las acciones empiezan prontito, otra. A comparación con la división de oro, me sorprende que empiecen tan rápido las sanciones. Bueno, vamos a ver cómo acaba. No es cómo empieza, sino cómo acaba la cosa. Y tú lo sabes, tú, que allí pasaron cositas y aquí pueden pasar cositas. Vamos a ver, porque Ferran, el poleman, el pulverizador de crono de hoy, ha tenido un percance con Super Saiyan. Vemos a Bailey, que marca vuelta rápida 1.46.1 en la vuelta 4. Y se abren los DRS, se abren la boca. A todo esto. O sea, está claro que tiene
está fuera de posición, tiene mucho ritmo, se pasa de frenada a Robert Hell, le pasa, ahí está Ferran por el interior, puesto número 14 para el piloto de Cega, que va a intentar hacer la épica, ¿no? El last to Bueno, Robert Hill ahora puede coger el DRS, que de hecho yo creo que lo ha hecho pasar para adelantarle ahora. Sí, lleva el piloto de España, va a pasar mucha velocidad porque... para Robert Hill. Nada que hacer. Contra el DRS. Está potente el DRS en este Gran Premio. Bueno, pues vuelta 4. Ahí va, cuidado, delante. Chris en paralelo. Anakin con Anakin. ¿Dónde lo ha intentado Chris? No, ¿dónde lo ha hecho Anakin? Que ha sido Anakin. ¿Dónde lo ha hecho Anakin, no? Lo ha adelantado Anakin ahí. ¡Está loco! Que lo ha hecho en la curva 9 por fuera. O sea, ¿alguien me lo explica? Está claro que Chris ha cometido un error. Pero ¿qué par hay que echarle para intentarlo ahí por fuera? Está loco ese hombre. ¡Uy! Bandera amarilla. Slayer. Ayer ya vimos muchos errores, ¿eh? También, Coco, cuidado con los errores propios, porque ayer en la división de oro ya vi 3 o 4 errores humanos, por pisar mal el piano, por salir mal traccionado, patinar, lo que sea. Es fácil equivocarse en este circuito, ¿eh? Así que mucho ojo también a eso. Bueno, pues tenemos también un viejo rockero hoy que debuta aquí en la Virtual Team eSport, como es Errol Misa. Y está aquí, le saludamos y le mandamos un gran saludo a Misa, un viejo rockero también de la Fórmula 1 Virtual. Y boxes para Scyther, tenemos a Dioniso, Toby Ray, y tenemos a Baylis. Baylis muy cerca de su copa, malo eres, Jorge. Baylis muy cerca de Saya, allá va Baylis intentando hacer la cubatiña, viene Blendy que se quiere aprovechar. Ahí se acerca. Yo creo mucho. Que se engancha Agustín está también, Agustín, al grupo. Está Agustín, cuidado. Sí, en Madrid ha pasado. Ya puedes estar tranquilo, Coco. Respira. Qué grande es el Madrid. Venga, ahora ya por la 14, a por la 14. Bueno, pues venga. Seguimos, ahora vamos. Ahora ya vamos, por la 14, vamos. A por la 14, venga. Es lo que. Camino. Rumbo de la 14 en Madrid. Es que Madrid el problema. Otra Madrid más que no lo vais a sacar. Ya no lleváis 8 de diferencia, pues ahora van a ser 9. La madre, pues vale. Digo. Grande. En 2 minutos, no ha hecho 90 y lo hacen 2. Increíble, Madrid es de locos, de verdad que es de locos. Bueno, pues cuidado el grupito que hay aquí en la parte media. Nos centramos ya en la carrera, Duque. Bueno, la carrera, que queda mucha carrera todavía por delante. Queda muchísima carrera. Queda muchísimo. Hay un grupito aquí bonito. O sea, entre Chris, el trabajo en equipo están haciendo los RL, porque de momento se protegen, ¿eh? Se está protegiendo muy bien y Blendy no puede con ellos. Está haciendo ahí bien de tapón. Y claro, Baylis se está protegiendo con el DRS de su compañero. Y la recta es lo larga suficiente para que no le pueda llegar a adelantar. O sea, al coja pero no le adelante. Y bueno, eso también se debe a la buena relación de cambios que han puesto como setup, porque parece que tienen bastante velocidad punta. Bueno, pues allá vamos, ¿eh? Que seguimos. Y cuidado que vienen aquí, ¿eh? Anakin, que está ya encima de Wizard, le va a pasar. Y próxima estación, el tren de cabeza, ¿eh? Que no lo tiene. Allá abriendo. 4-4, como se peleen. Anakin atacando al piloto de Click. Ahí es por a Wizard. Ahí tenemos a Matis. Muy buenas noches, Matis. Frente. Buenas noches. Chicos, ¿cómo estáis ahí todos en el chat? Muy a gusto. Hoy subiendo. Uy, bandera amarilla. Cuidado, Samurai. Uy, muy cerca Anakin de Wizard. Y llega por atrás Chris con Cosmic. Bugón, bajada, tiene que levantar ahí Anakin. Lo hemos escuchado yo por lo menos aquí en onboard. Es increíble lo pegado que está en esta zona, ¿eh? Uy, cuidado, la zona cuidado. Más revirada, ¿eh? Cuidado, la zona más revirada. Esta cuidado, zona, cuidado. Estos pianos están delicados. No se pueden tomar. No, sí. ¡Uy! ¡Super Saiya fue! ¡Uy! ¡Se ha caído Saiya! ¡Se ha caído no, Saiya! ¡Cuidado! ¡Puede ser! ¡Se ha caído el líder de carrera! ¡Ay!
Si ha caído Saya. ¡Ay, ay, ay! Se ha caído, Blendy. Sí, sí, sí. Quiere aprovechar Blendy. Blendy se muestra de un lado a otro. Detrás llega Agustín. Abre DRS Bailey. Y Saya Box. Le ha metido la máquina Box. Saya. ¿No escucho Duque? No sé si eso era. Sí, sí, a Box. Sí, me está fallando por. Ahora. Perdemos a Duque, bandera amarilla, cuidado, a boxes entran unos cuantos pilotos, entra Ferran, entra Saya, entra Chris. Ferran ha copiado la estrategia de Saya, ¿eh? Ojo, ojo a Ferran, que puede ser un chico listo, ¿eh? Ahí viene con todo Anakin, cuidado Anakin, que viene muy rápido. Por ¡a por Wiza, uy! ¡Casi se toca! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Bailey fuera! ¡Uy! ¡Bailey fuera! ¡Bailey fuera! Uy, 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 cuidado, Wiza. Bandera amarilla, sector 2. Cuidado, se pone tensa la cosa. Cuidado, cuidado. Allá va el interior, que interior, que interior. Aguanta por fuera como puede Wiza. Viene con todo Cosmic. Wow, llegamos a Pugón de la bajada. Viene con neumático medio, ¿eh? Cuidado, los neumáticos medios de Anakin. Cuidado, Anakin, ¿eh? Y vemos las repeticiones que nos pone nuestro querido realizador. Y bueno, seguimos en batalla, ¿no? El intervalo se me ha ido de los pilotos. Ahora que me he conectado. Vamos a ver. Ahí está Duque. Welcome, Duque. He visto la acción entre Bailey y Blendy. Lo que ha pasado ahí. Bueno, pues. Y atención a Agustín, que intenta el undercut. Ojo al undercut de Agustín a Blendy, ¿eh? Blendy tiene que tirar con todo. Vamos a ver lo que tiene guardado este piloto. El piloto de Casari Corse, que también va estando en un momento muy bueno de forma. Y vamos a ver en la parte de atrás. Con Dioniso. Tenemos. Uy, Tony, problemas. También Tony con Saya el Saya vuelve roto. A caerse. Saya se vuelve super, a caer. Saya está teniendo problemas. Problemas para Saya. Oh, qué pena para Saya. Se derrumba. Sale Bailey. Cuidado los CRL que lo pueden pasar mal. Llega segunda carrera que se está estropeando todo. Sanción para Misa. 3 segundos. Allá va atacando a Juan. Wizard, ¿dónde va Wizard? Wizard, ¿qué pasó? Wizard, creo que se ha tocado Wizard también. Bueno, bueno, bueno. Ahí está la clicaneta. Todos a la clicaneta, súbanse todos a la clicaneta. Ruiz Jordan, bueno, buenas noches. No, yo ya no puedo porque yo ya estoy subido a la chavineta. De ahí no me mueven idios. Y ahí tenemos a Juan aguantando toda la presión de piloto recién sancionado, RL Misa. Vuelta 8 todavía, Duque, queda mucho todavía. Queda mucha carrera, queda mucho guiso. Queda mucho guiso. Y vamos a fuego lento. Blendy que tiene que protegerse, ¿eh? Ha parado Agustín. A priori, el undercut. Sí. Fuerte en este, quería pasarle, pero claro, ahí está Samurai para hacerle la labor a su compañero de equipo y evitar que Agustín le haga undercut. Bueno, pues ahí está Bailey, Misa, que le hace ahí la cubateña. Misa a Bailey y a Boxer. Blendy entra. Blendy. Ojo, para importante, ¿eh? A ver dónde está Agustín, justo en Blanchimont. Tiene delante a Samurai, que va a intentar hacerle el stopper todo lo que pueda para beneficiar, obviamente, a su compañero. Ahí está haciéndole el stopper. Vamos a ver, Blendy. Está ya usted, encarando la primera curva. Va a llegar por delante Agustín, pero la primera curva vamos se recorta. Blendy, vamos a ver, Blendy, vamos a ver, Blendy. Ahí está, no, por delante Agustín. Delante Agustín, delante Agustín. Undercut espectacular de sobra, de sobra. Y encima le va a poder aprovechar ahora el DRS. Samurai, que más que entorpecerle, le ha hecho un favor Samurai a Agustín. Casi, que sí, mira. Le ha proporcionado DRS, le ha permitido llenar la barra de carga del RS. Uy, Majestic se ha caído, Majestic se acaba de caer también, cuidado. Los problemas de conexión que están teniendo algunos pilotos ahora mismo. A lo mejor el servidor se ha vuelto loco. Pues no me extrañaría. Y ojo que Anakin ahora mismo es el líder virtual de la carrera. Sí, y cuidado. Pero realmente el líder virtual ahora mismo es Agustín.
no lo olvidemos. Uy, pues Robegen adelantando a Majestic, que sigue ahí, que se ha puesto un transparente, se ha unido, se ha unido ya, pues ha unido. Vamos mismo, a ver cuánto tarda en coger, de tomar el control de su coche. Viene Agustín, que le va a pasar como exhalación, si no lo recupera ya inmediatamente. Y ahí, aquí, una lucha, virtual, Chris, Ferran. Virtual. Segundo de sanción para Dioniso. Y ojo a la batalla de Ferran de nuevo contra Nakin, Box para Snake. Ojo por Resident también, Está muy bien situado. Está la cosa muy repartida hoy, Duque. Sobre todo con Anakin, y cuidado que Anakin luego va a venir volando con el neumático rojo. Es muy importante lo que sea capaz de hacer este Steel. Goru, creo que vamos a ver Cosmi, que le tiene ya tomada la medida. Y allá va, ya va, ya va, ya va. Por fuera, trazada buena. Y para adentro. Pues esto obviamente no es bueno para Anakin porque está perdiendo tiempo. Creo que va Goru la voz antes que la imagen. De acuerdo. Bueno, pues seguimos, señores. 12 vueltas para que acabe el Gran Premio. Estaremos en directo de nuevo para esa tercera división, división de bronce. División espectacular también. Y ojo Ferran, después de haber hecho ya su parada, o sea, está en posición real, posición número 8. Cuidado Ferran también, que tiene un ritmazo. Sí, ha marcado la pole position. Y poca broma, Coco, pero ahora mismo Ferran está a unos 7-8 segundos de Agustín, habiéndose quedado último. A 7-8 segundos del líder con la parada ya hecha y todo, habiéndose quedado locos. De locos Ferran, ¿eh? Qué gran piloto Ferran. Qué salto. Y vamos a ver Samurai, que tiene buena estrategia, buen ritmo también del piloto de Casari Kors. Blendy también se mantiene ahí. Cero, bueno, la primera vuelta con neumático medio. Detrás de Agustín a 2.5. Agustín, que tiene justo delante ahora mismo a Robert Hay, que está haciéndole quizás un poquito de stopet. Sí. No, pero se lo va a quitar encima bastante rápido ahora, ¿eh? 6 décimas, neumáticos más frescos encima. Robert G, que tiene, hay que ahorrar batería porque está completamente ya seco, o sea, no tiene nada. Y Agustín se lo va a zampar ahora, fácil. Pues allá va Agustín quitando las pegatinas. El piloto de Buenos Aires, el piloto del equipo argentino de la Clicaneta eSport, que viene a conquistar Europa. ¿Dónde está la gente de Argentina? Ahí en el chat, ¿dónde está la Clicaneta? Buenas noches. Todos en la Clicaneta. Buenas tardes ahí en Argentina, chicos. ¿Dónde está la gente? Ahí tenéis los logos, como siempre, preparados para apoyar a vuestro equipo. Y ojo Blendy, sanción de 3 segundos. Uy, malo, Blendy. Malo. Muy malo eso, que si quería tener opciones de luchar con Agustín, ahora ya sus posibilidades se reduce bastante con esa sanción. Y vamos a ver luego si no, o sea, si no tiene problemas con Anakin o Ferran, que le van a venir también muy rápido. Y esa sanción de 3 segundos le puede perjudicar, Y va a ser el Toby Ray, que está decimotercero, con un puñadito de puntos muy importantes, como es el punto del campeón, como bien lo sabemos todo, que es el más importante, el puntito del campeón, esa decimoquinta plaza. Aunque, cuidado que Misha también lo quiere. Misha también claro, quiere claro. Ese puntito. Es que la lucha aquí mola, ¿eh? Aquí la lucha mola de la decimoquinta plaza. Recordemos, Coco, que ayer el puntito del campeón lo logró el que hoy nos está haciendo de... Ojo, verdad, ¿eh? Grande Goro ayer, grande Goro ayer en el puntito del campeón, virtual, sí señor. Con un puntito, el puntito del campeón, que igual, eso vale oro. Oro vale. Y bueno, Anakin adelantando a Cosmic. Sí. Se vuelve a poner anda primero. Sí. Anakin primero, Cuidado Anakin, Cuidado Anakin. Y le falta su estilo blandos,
Quizá ha estado rato claro, el yo creo detrás. Yo creo que ganar lo tiene difícil, ¿eh? Pero el podio Anakin lo tiene muy posible, ¿eh? Muy posible. Obviamente va a tener que lucharlo con Cosmi, con Blendy, con Ferran, pero... ¡Uy! ¡Cuidado, Dionisio, fuera! ¡Cuidado! ¡Bandera amarilla! ¿Qué puede salir safety car? Sí, ¡uy, sin duda, sin duda! Ahí. Cuidado, es una Chris. Zona comprometida. Y Chris también está ahí, ¿eh? Cuidado, Chris se ha quedado. Safety car. Ahí está, safety car, safety car. Safety car. Señoras y señores... Acaba de salir, le acaba de tocar la les lotería, acaba de aparecer la Virgen. Aquí ahora mismo va a quedar primero. Va a quedar primero. Parada gratis. Creo que sale delante. Bueno. No sé si va a salir delante. Agustín va a estar justo, pedía, muy justo. ¿Quién pedía un safety car en el chat? Pues ahí lo tienes, amigo. Bienvenido. Robo. ¿Dónde pasa, menudo robo? Uy, Anakin, Dios mío, que está entrando para el Dakar. ¡Ojo, Anakin! Vaya entrada ojo, se ha hecho Anakin al boxer. ¿Ahora qué? ¿Blandos hasta el final, Duque? Blandos, todos, blandos, claro. Agustín también tiene que parar. Ahí viene Anakin. Y Anakin va a quedar como líder de la carrera. ¡Oh, my God! Ahí está el tío. Ahí está el tío. Y todos a box. Bueno, box. Snake se mantiene. Snake se mantiene, ojo, Snake puede pero ser... Pero el líder de la carrera... El escudero, ¿no? Casi, madre porque se ha colado ahí. ¿Cómo entran todos? Paradita para pero todos, por aquí Snake para se ha metido entre medias de Cosmi y Agustín. Pues ha cambiado la carrera. Paradita para todos. Ha cambiado todo. Bueno, y Misa puede adelantar. Bueno, Misa se entra Misa, ha cambiado neumáticos nuevos. La carrera acaba de dar un giro de 180 grados porque Anakin, que tenía una parada pendiente, iba a salir más o menos en sexto. Ahora vemos el líder de carrera. Y ojo Saya, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojo que Saya puede salir como Goku. Se acaba de convertir en Super Saya. Sí. Y está decimotercero, sí. Cuidado, cuidado, ¿eh? Si consigue recuperar cuidado el control de su coche, aún puede, ¿eh? Aún puede. El problema va a ser esa sanción de 3 segundos que le va a perjudicar bastante. Y mucho ojo también a las sanciones, porque ahora que todo se compacta, va a haber menos vueltas para sacar la distancia necesaria. Bueno, pues chicos. Era 42 no espectadores. ¿Cómo claro será que el partido ya acabó? El partido sí, del Madrid. Sí. El partido acabó, pero está aquí ahora la Champions. La Champions está aquí ahora mismo en Fórmula 1 virtual porque se van a venir unas últimas vueltas de escándalo, de locura. De locura auténtica, de la que nos gusta. De auténtica vertiginosa. ¡Ey, que me he quedado, que me caigo! Con una velocidad vertiginosa en cada curva de todos los pilotos porque vienen dando un espectáculo. De locos, con Cosmic, con Snake, que va a ser Snake ahí, el tío más ancho del mundo. Va a intentar aguantar a Agustín todo lo que pueda. Cuidado Jiménez, que está colocado quinto. Vamos quinto a ver los puestos. Sexto los Wizard, puestos. Séptimo Blendy. Cuidado también. 9 segundos Wizard, Wizard Blendy, neumático medio, bueno, van a estar en segundos completa desventaja, Sí, sí, pero 9 segundos de penalización, Duque. Ay. 12 puestos Anakin, 12 puestos Jiménez, cuidado. Entre los dos se van a jugar el Driver of the Day. De momento. La de momento. 9 segundos Wizard, 3 segundos Blendy, 3 segundos Robert Hen, Saya 3 segundos, 3 segundos Acer, 3 segundos Misa y 3 segundos Chris. Bueno, pues una vueltita que se va a quedar una vuelta más. Y Coco, no me está gustando el cielo porque se está empezando a nublar. No me digas tú que... Ay, es verdad. Se está empezando a nublar y esto no me gusta nada. Está empezando a coger un color un tantito raro, Duque. Un tantito raro que puede vaticinar lluvia, ¿eh? Yo no digo nada, pero no tiene buena pinta. Mira ahora sobre todo el bosque en el horizonte. Yo al menos desde la cámara aquí lo estoy viendo. De momento no veo nubes negras, pero parece como que hay bastante más niebla, ¿no? Viendo repetida la salida, nos lo pone nuestro querido Goru para, bueno, y diferentes adelantamientos. Sobre todo, ¿qué? Entre Ferran y Super Saiyan, que ha sido lo que ha provocado
el que Ferran nadie tiene que remontar. El accidente de atrás de Toby Rey también con Dioniso, creo que se tocaron los dos, ambos pilotos. Volvemos al directo. Y bueno, no sé si se van a safety car ya en esta vuelta, pero va a estar. Imagino que sí. Ya está todo agrupado. Va a ser locura total. Ah, bueno, no, falta Misa, pero bueno, Misa se va a reagrupar ya enseguida. O sea, está a nada del grupo. ¡Buah! Se palpa la tensión, ¿eh? 48 locos del volante, casi 50 ahora mismo en directo. ¿Agustín se ha caído? No te creo. No puede ser. Se acaba de caer Agustín, ¿eh? No puede ser, no me digas eso. Se acaba de caer Agustín Rodríguez. Cuidado. Cinco segundos. Le acaban de meter 5 segundos. Por ignorar bandera amarilla. Ya, pero claro, estaba ahora mismo por la IA. Sí, pero claro, él ahora mismo no tiene el control. Pero lamentablemente Anakin no se le quitaron los 20 segundos porque los comisarios no entran en los boots del juego. Se ha hecho siempre así. No sería justo hacerlo a partir de ahora. Jiménez también se ha caído, Jiménez, ¿eh? Ojo que empieza a caerse mucha gente. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Hoy puede haber problemas de conexiones de algunos pilotos. Cuidado, que ha habido varias caídas. Cayendo, vamos a ver, safety car en esta vuelta. Agustín todavía no ha recuperado el control de su coche. Aún no se ha vuelto a unir. Y como no se una, le va a pasar hasta el apuntador. Esto con The Master, ¿no? El sync, la sincronización. Claro, es lo que Jiménez se ha podido unir problemas otra vez, pero Agustín me parece que no. Oh. Creo que ha tenido que reiniciar el F1. Vamos a ver si puede unirse. Oh. Ya no le va a dar tiempo de unirse, me parece, antes de que reinicie esto. Y nada, pues. Codemaster, la vida, como siempre. La vida sigue. No podemos hacer nada. Pero de momento lo que sí podemos hacer es comentar el momento en el que Anakin pegue el zapatazo. Bueno, pues quedan muchos metros todavía para que dé la luz verde, para que pueda dar el zapatazo a Anakin, que es el líder del Gran Premio. A ver si puedo contar el coche. Ahí está Agustín. Bueno, tenemos a Snake, a Cosmic, a Anakin. Todavía no tiene el control, pero preparado, está a punto de iniciar esto, ¿eh? Ahí está, pega zapatazo. ¡Ya! Comienza de nuevo el espectáculo. Se relanza la carrera. Llevamos a Anakin. Segundo Cosmic, tercero Snake, cuarto Agustín, quinto Jiménez, Wizard, Blendy, Robert Hem, Bayliss, Ferran adelantando. No le adelantan. Contratrazada de Ferran a Robert Hem. Anakin perfecto. Ha pillado a Cosmic con el pantalón bajado. Agustín recuperando después del susto de la conexión. Ahora sí, ya tiene el control. Intentando ahora sí, Toby Ray. 3 segundos para él. Mira cómo viene Blendy. Mira cómo viene Blendy. Cuidado, Blendy. Cuidado ahí. Cuidado, Blendy. Blendy intenta hacerlo por fuera. Puede tener el interior ahora la siguiente. No, pero estira muy bien Wizard. Cuidado, viene, ahí, mira, estirado muy bien. Mira Bayliss. Qué listo. Bayliss de locos. Que viene de ahí adelantando de la nada. ¿De dónde va? Madre mía, se pasa de frenada. Se intenta meter ahí en el interior. ¡Ay! Cuidado, se tocan por detrás. Anakin fuera de. No puede ser. Anakin ahora es X, se cae. ¿Qué está pasando aquí? El ahora es Anakin quien se cae. Esto es Codemaster. Está echando a todos, me parece, Coco. Está echando a todos. A ver, aquí en el que se cae va a perder la primera posición que tenía ganada. Considerar la carrera. Server, sí. Aquí se ha vuelto a unir, pero ya ha perdido la primera plaza. Vamos a ver si no pierde la segunda. De verdad, no que se pena. Puede hacer ahí nada. Va, de momento le ha pasado a Saya, le ha pasado a Anakin, le ha pasado a Agustín, le ha pasado a Jiménez. Y a lo mejor no son los únicos. Codemaster con este problema de juego. Madre mía, Agustín recuperando posiciones. Madre mía, aguantado. Elefante en cacharrería. ¿Cómo entró Agustín? Entra. ¿Por dónde se metió Agustín ahí? La IA acaba de meter a Anakin en boxes. Wow. Le acaba de reventar el gran premio a Anakin. Uy, cuidado. Ferran Blendy, los dos ahí. Coco, empieza a llover. Un poquito. ¡Y empieza a llover! ¡Uy, Ferran se acaba de caer ahora! ¡Ostras! Ya se la sala está rota, Coco. Está
está. Cuidado, Jiménez. Ahora, y Wizard. Es... Y Wizard por delante de Jiménez. Ahora hay la rusa. Agustín, a ver, perdió el control del monoplaza. Empieza. Uy. Madre mía, que. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa, Duque? Está aquí en un pañuelo, pero. Están todos. El cuarto al decimo primero, pero. Recinto. Pero bueno. Las copas ha entrado el canguelo, ¿eh? Ha entrado el canguelo en todos, ¿eh? Yo no sé si se esperaban. Faltan todavía 6 vueltas. Sí, sí. A ver si se la juegan a los Inters. Duque, está diluviando el tercer sector, ¿eh? Está cayendo. Está cayendo, cuidado, lo que tienen que tener ahora mismo. Cuidado estas curvas, ¿eh? Veo a Blanchimont que va a estar resbaladizo. Y el mojado no está fácil. Cuidado el pie en acelerador. El mojado es muy peligroso hacer la fondo. Cuidado ahora. Aquí está diluviando, Duque. Está diluviando en el tercer sector, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver que alguien no se lleve algún susto, ¿eh? Cuidado. Empieza... Está diluviando, ¿eh? DRS permitido. Pero no sé yo si va a ser buena idea. ¿Quién se la jugará, alguno? Mira, ahí viene Sakurai. No tenga nada que perder. Ferraña no tiene nada que perder. ¡Viene Saya! ¡Que viene Saya! ¡Ahí viene Saya! ¿Quién se quiere hacer recuperándose. El primer sector está seco, Duque. Esto es Spa. Claro, pero es que luego el segundo y el tercero. El segundo y el tercero está diluviando. Entonces, ¿qué haces? ¡Adiós, Jiménez! ¡Accidente! Puede salir safety car, O sea, ahora. Puede salir safety car, ¿eh? En Ogus. ¡Uy, cuidado, Anakin! ¡Cuidado ahí, Sizer también! ¡Uy, Duque! Que se pone esto de una cosa muy fea, ¿eh? ¡Blendy también trompeado! ¿Qué? ¡Blendy trompo! ¡Otro trompeado! ¡Blendy también! Trompo, ¡otro trompeado! ¡Y otro trompeado! ¡Blendy es que fuera! ¡Está diluviando, eh! ¿Qué está pasando? ¡Está ¡Spa 2008! ¿Pero esto qué es? ¡No, la madre que me parió! ¡Spa 2008 es lo que es! ¿Pero esto qué es, señoras y señores? Carrera de... Es esto, carga de supervivencia extrema. Algunos se puede marcar un Alonso, ¿eh? Uy, Blendy fuera. Es que queda mucho, ¿eh, Coco? O sea, quedan 5 vueltas, pero 5 vueltas que se hacen eternas, se hacen muy largas. Ni de broma aguantar hasta el final, ¿eh? Con estos neumáticos, ya te digo yo. Están aguantando. Van a tener que poner intermedios. Uf, es que tercer sector, se está diluviando en el tercer sector. Es que es muy peligroso esto, o sea, Blanchimont, cualquiera se puede pegar un susto, ¿eh? Vamos a ver qué decide. De momento nadie entra. Nadie se la juega. No. Por ahora no consideran que esté para intermedios, pero ya hemos tenido sustos, ¿eh? Está seco en el primer sector, ¿eh? Hemos tenido a Blendy, hemos tenido a Baylis y hemos tenido a Snake. Esto es de locura total. ¡Locura! En Spa. Pasa a Steam. Ahora Wizard que se la puede devolver. Si te das cuenta, Coco, la única zona del circuito que está seca, que no llueve, es la curva 1. A partir de la bajada, encarando Rush, ya está lloviendo. Jimmy Bayliss, Wizard adelantando a Majestic. La única. O sea, por eso digo, Coco, que. Depende. O sea, nunca va a llover en todo el circuito. Siempre va a haber alguna zona que llueve con menos intensidad. O no llueve. En este caso, el circuito que de momento no llueve. Wizard con Majestic Wizard. Cuidado, Kasari Kors, que está muy bien situado. Ahí con Wizard, con Samurai. Buah, qué carrera, chicos, ¿eh? What a race. Carrerón y todavía lo que queda, ¿eh? Quedan 5 vueltas. 5 vueltas para finalizar esto. Bandera amarilla, cuidado, Tony. Cuidado, a ver, bandera amarilla. Bueno, ya estoy asustado. Ferran, ¿eh? Con el puntito del campeón, por lo menos, el pirto de click ahí, Sports. Sí. Buah, ¿y qué me dices de Anakin, que estaba liderando? Qué pena, tío. Cómo cambia la carrera, ¿eh? Esto es Spa, qué cruel es la Fórmula 1 virtual. Qué cruel es. Sí, qué cruel es Codemaster, más que nada, porque ha habido gente como Agustín, como Saya, como Anakin, sin tener nada que ver, se les ha desconectado, o sea, porque yo creo que ya es pasada la que está bugada. No es normal que se caiga tanta gente. Bueno, Majestic. Uy, atención, Wizard. Samurai. Wizard se la va a jugar.
Domirrey también. También. Los TLK se la juegan. Ojo. Ojo que hacen algo diferente, ¿eh? Ojo que van a hacer algo diferente. Intermedios. Preparan lanzar moneda al aire. Cuidado, la vuelta es muy larga, Coco. La vuelta es muy larga. Cuidado, uy, equipo argentino. Si claro, 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 claro. Uy, no, pues Domirrey ha puesto rojos nuevos, ¿eh? Uy, 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 uy. Se han equivocado seguro. Domirrey se ha equivocado, le han puesto ¿eh? Los neumáticos incorrectos. Cuidado las penalizaciones, cuidado Samurai, cuidado Samurai, le pasan como exhalación. Mira Saya. Cuidado ahora que la pista va a estar picada. Bandera amarilla adelante. Allá va Baylis, también se quiere meter, se toca Baylis. ¿Dónde iba Baylis? Uy, uy, Baylis, tocó el botón. Tocó el botón, uy, pues eso es descalificación. Retratado, Goru. retratado. ¿Quieres pilotar en el equipo argentino? Pues está Agustín, Wizard, Domirrey y Ferran, que es español, pero es una cesión para el equipo. DRS prohibido, ahora sí que sí. Neumáticos intermedios. Ojo. Ahora van a funcionar mejor que ninguno. Ojo, Y cuidado, ojo, Wizard, que se puede llevar Wizard. El gato agua, Wizard. Cuidado, Wizard, que puede haber acertado, Que de hecho puede. Ahora mismo, si paran los todos, se podría colocar tercero perfectamente, incluso segundo. El primero no, porque ya está lejos. O sea. Bueno, espérate, que Cosmino ha entrado. Cosmino ha entrado, va a tener que aguantar una vuelta entera. Agustín sin entra, intermedios. Agustín no se la piensa. Majestic entra. Los Saya no se entra. Queda. Saya se queda. Se van a hacer. Van a hacer Spa 2008. Aguanta. Oh. Con los blandos hasta el final. Seguramente. Spa 2008. Bueno. Vamos a ver, Wizard. Es que Wizard está pasándolos a todos ahora mismo. Pasándolos a todos. Mira, Wizard. Wizard va a salir delante. Delante de todos. Ay, no, mira, sale ahí Majestic, pero Wizard viene con velocidad, viene con más velocidad. Que tiene que calentar. Cuidado, se puede poner en paralelo. Wizard. Es ahora nada. Casi. Pero para los neumáticos intermedios, porque van a llegar a los de Seco. 12 penalización, claro, ahora tiene que adelantar a Majestic, hacerle tapón para que Agustín llegue, pero claro. Cosmi yo creo que se salva. Y Agustín se ha quitado la sanción de 5 segundos, Qué bien. Y se va a salvar. Creo que puede ganar la carrera, pero el resto no. Bueno, espérate, que le van a faltar esta y dos vueltas más con un neumático de seco en pista mojada. O sea, yo que pararía. O sea, tiene parada gratis. No me la juego. Samurai problemas, mira Samurai. Va a ser adelantado por todos. Lo adelanta Majestic. Llega Wizard. Lo intenta hacer por fuera. No. Sí, mira, tercer sector. Puede, está encharcado, no puede aguantar con esos neumáticos. Tiene que entrar. No puede. Samurai se ha equivocado no parando. Al igual que Robert Hen. No sé por qué han estirado Saya. Uy, Saya, mira. Saya Box. Duque, última vuelta. No, todavía falta otra, Cosmi también entra. Cuidado, Robert Hen. Uy, chuy. Majestic. Con Wizard. Está claro que no te la puedes jugar. O sea, Saya ya también tiene que entrar. No. A duras penas puede entrar en la calle de O sea, si le faltan dos vueltas con los slicks. Cosmi sale primero sin ningún problema. Pero Saya. Error garrafal y le va a costar. Le va a costar muchísimo. O sea, los 6 segundos van a desaparecer en 0, Coco. Ya está en 5. Y ahora. ¡Uy, ya pierde el control! ¡Uy, uy, 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 uy! No puede. No sé por qué no ha entrado. Pero, ¿cómo ha salvado eso, Saya? No sé por qué no ha entrado. No lo entiendo. Luke acaba de salvar. Porque es que ahora le van a pasar todos. Uno tras otro. Y le.
Y recordemos, esta aún no es la última vuelta. O sea, va a quedar otra más que resistir. Claro, mira, 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 que llega. Cuidado, cuidado, cuidado. Es le van a pasar, lo van a pasar, como si nada. Es una tortuga. Ahí vienen. ¡Oh! Le pasan como si cuidado, nada. Cuidado, trallazo para Wizard. Que se mete al interior. También aprovecha, cuidado, lo llega también cuidado, detrás. Agustín, que de momento intenta pasar, pero no puede. O sea, claro, Saya está intentando aguantar en pista, ocupando la trazada. Agustín que la adelanta. Muchísimo. Incluso esto le puede costar quedarse fuera de los puntos, perfectamente. Le puede costar quedarse fuera de los puntos. Pero Cosme, ¿cómo ha pilotado en el momento crítico, eh? Porque Saya aún así tiene 6 segundos de sanción, pero Cosme. Sí. Muy fino, sí, ¿eh? Sí. Qué manos, ¿eh? Uf. Es conducción de salón lo que tiene Cosmic. Sí, sí. Cosmic ha hecho una carrera impecable. O sea, estaba ahí con Anakin, los dos han hecho un stint, un primer stint de neumático medio brutal. Luego, sí, obviamente el safety car les ha beneficiado, pero también hay que saber aprovechar las oportunidades que se te brindan. Ahí viene con todo Wizard. Cuidado, Wizard. Poniendo a intentar poner nervioso. Última vuelta. Last lap. Para este hombre, para Cosmic. Y cuidado que el podio todavía no está decidido, ¿eh? Allá va Wizard por Majestic y viene Agustín y encima también, ¿eh? Uno con uno. Los dos Teleca a por el SCC para arrebatar el podio. Madre mía, y latigazo. Latigazo, sí, latigazo de Majestic. Ahí viene el replay. Y ahora a por todas ahí, cuidado en la subida al radillón. Y ahora el ERS a gastarlo al máximo, velocidad total. Vamos a ver, viene con el rebufo, va a estirar la frenada Majestic seguramente por fuera. No, cubre bien Majestic, pero se va ligeramente largo. Si cubre bien los huecos, ahora se está haciendo muy bien, Ancho. O sea, lo está tapando muy bien los huecos Majestic. Ahora mismo a Wizard. Sí, si se hace ancho, Majestic no le pasan ya. Muy complicado. Ahí viene con todo. Y a Robert King con pues Saya también adelantando. Wow, Saya que está adelantando todo el mundo. Hasta Ferran, mira, noveno. Décimo ya. Y viene Tony, viene Toby Rey. El que a lo mejor no le caza es Sizer. Pero es que si le caza a Sizer, le va a cazar Juan. Snake está tan solo, es que está al borde de perder los puntos, Saya sí, mira, adelanta le adelanta a Tony. Le adelanta también a Top Rey. Nada, Saya todo. Toby Rey con Tony, está a 2 décimas Toby Rey, Tony, Cuidado también esta lucha por el top 10. Y cuidado Wizard, está a 2 décimas, Cuidado Wizard, se tira muy encima en plan Simón, lo va a intentar. Allá va Wizard. Cuidado que se tira, ahí viene. Gana Cosmic, contra trazada de Ley de Wizard, cuidado. Gana perfecta Cosmic, defensa de Majestic. Va a pasar segundo Majestic. Nada que decir. Qué bien defendido Majestic, chapó. Y defensa Cosmic, vemos el ganador. Cosmic. Uy, Bailey le gana la posición seda, a Wizard. Cosmic, le vamos Anakin a llamar. También le gana la posición a Wizard. Manos y de seda, RL. Cosmic. Cuidado, RL, Majestic, que enorme, Tiene pinta de que ha ganado esta carrera. Agus tercero, Agus tercero. Sí. Se quitó la sanción de 5 segundos. Quinto también, después de lo que le ha pasado. Vamos a ver Super Saiya, que de momento va a acabar decimosegundo. Bueno, salvando unos puntitos. Unos puntitos, pero que... Si hubiese entrado poco, podría haber quedado por lo menos quinto o sexto. Sí. Bueno, pues. Ha sido jugársela. Manos de seda Cosmic. Ha mal. Manos de seda Cosmic acaba de ganar el gran premio de locura. Un gran premio de locos. Majestic Carrerón del piloto de Casari Corse. Cómo ha tapado huecos ahí a Wizard, que al final ha acabado sexto con todas las sanciones que tenía Wizard, Qué gran carrera de todos, chicos. De verdad, enorme. Podium para celebrarlo por todo lo alto, porque sí ha complicado muchísimo el Gran Premio. Las últimas 10 vueltas ha sido de locos desde que salió a esticar. Cambio todo por completo. Y ahí tenemos la celebración en todo lo alto del ganador en el día de hoy. Manos de seda RL Cosmic. Espectacular la carrera. Qué fino cuando ha rodado en condiciones
muy malas con esos neumáticos rojos ya gastados. Bueno, no tan gastados, pero ya usados, evidentemente, donde todo era inconducible, sino que lo digan a su compañero Saya. Bueno, pues aún así ha quedado la cosa de la siguiente manera. Lo ven posando manos de seda. RL Cosmic 1.449, vuelta rápida 43 minutos 27 segundos. Segundo, SCC Majestic haciéndose muy ancho ante los ataques de Wizard. Al final, Agustín, tercero, grandísima carrera para el piloto argentino de Click Sport. Cuarto, Baylis, quinto, Anakin, sexto, Wizard, séptimo, RL Misa en su estreno, en séptima posición. El veterano piloto de Rally eSport, CLK Ferran, octavo, salvando los muebles, Duque al final, Ferran, y bueno, buenos y muy importantes puntos para él y para su equipo. Sin duda, Robert sin Kent, duda. noveno, y décimo, CLK Toby Ray. Aparte de ahí, tenemos a VR7 Tony, Snake, Saya, tenemos a Sizer, Saya, fíjate al final, décimo, tercero, Sizer Juan, que ha sido el piloto que se ha llevado el puntito del campeón Samurai, decimosexto, Chris, Blendy, Jiménez y Dioniso. Bueno, pues carrera, yo creo que bastante bien. Ha estado buenísima la carrera. Ha sido una carrera muy intensa, la cual que los pilotos lo han dado todo. Se han puesto condiciones adversas muy, Ostras, ha muy, dado agua cuando muy había un raro. trenecito de 7, 8 coches y empezaba a diluviar, o sea, como si fuese Spa 2008, literalmente. Madre de Dios. Bueno, pues ha sido una carrera, de verdad, para verla tranquilamente repetido, al igual que todo lo que ha sucedido. Y nada, vamos a ir despidiendo de esto porque ya se ha hecho bastante tarde, sobre todo tarde, son las 12 y cuarto, tampoco hemos, se nos ha hecho tan malo. Y nada, Boru, como siempre, muchísimas gracias, Rey. Muchas gracias, como siempre. Sí, ¿no? Vale. De locos, perfecto, gracias. Como siempre, ahí Goru que ha reseteado todo un poco y está otra vez ahí on fire. Pues nada, Goru, como siempre, muchísimas gracias. Mañana es jueves, estaremos de nuevo aquí en directo en Fórmula 1 Virtual. Duque, tú estarás mañana, yo no podré estar mañana, así que nada, como siempre, agradecerte el gran trabajo que hacéis, siempre el equipo de Fórmula 1 Virtual y sobre todo ayer que estuviste tú solo en la división de oro, que lo hiciste de locos. Y espero que mañana alguien se anime, ¿no? Pues estar en cabina contigo, así que nada, mañana mucha mierda, como se suele decir, y a tope, amigo. Claro que sí. Mañana a darlo otra vez todo. Me traeré la botita de agua, que si no me quedo ya sin garganta. O sea, Sí, 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 le estoy sí. exigiendo ya el doble. Así que ser necesario. Y nada, pues muchísimas gracias, Coco. Te echaré mucho de menos mañana. Y nada, a defenderme. A defenderme con lo que pueda. Un auténtico placer, como siempre, estar contigo, Duque. Yo mañana estaré atento, como siempre, ahí en el chat, animando a todo el mundo, haciendo cositas, como siempre, con todos nuestros locos del volante que siempre están ahí fieles en el chat. Gracias a todos por estar ahí en el directo, que hemos sido mucho, y sobre todo a los que nos veáis después en diferido. Nos vemos mañana a las 10:30, a la misma hora, sin retrasos, sin partidos y sin nada por el estilo. Y a disfrutar de la división de bronce, que como siempre pasan cositas. Nos vemos mañana, gracias.